La verdadera alegría viene de la armonía profunda entre las personas, que todos experimentan en su corazón y que nos hace sentir la belleza de estar juntos, de sostenerse mutuamente en el camino de la vida. Papa Francisco. Proclamación, grados, formación permanente. Diócesis de Garagoa. Instituto de Pastoral Ministerial Juan Eliseo Mojica Oliveros. INPAMI. Certifica que Blanca Elvira Álvarez de Pinzón culminó satisfactoriamente el curso en espiritualidad misionera. Garagoa, Boyacá, 21 de noviembre de 2020. Firman Monseñor Julio Hernando García, obispo. Presbítero Ovaldo Murcia Arcila, rector. Nelly Zoraida Gutiérrez Perilla, secretaria. Arciprestazgo de San Lucas. Parroquia de Genesano. Blanca Elvira Álvarez de Pinzón. María Belén Aponte de Castelblanco. Rosa María Caballero Sanabria. Mercedes Camacho Suárez. Marta Cristina Cárdenas Guerrero. María Luisa García de Cárdenas. Marta Esperanza Mesa Rincón. María Teofilde Pulido de Gordillo. María Manuela Ramírez Rodríguez. Parroquia de Tibaná. Humberto Acevedo Borges. Rafael Humberto Aponte Arévalo. Omaira Aponte Rodríguez. Aide Arévalo Malaver. Nidia Esperanza Arévalo Martínez. Magda Liliana Arévalo Vargas. Carmen Inés Bernal Bautista. Gilma Bernal Mancipe. Luis Carlos Borges Rodríguez. María Clarisa Borges Rodríguez. María Sofía Borges Rodríguez. Ana Elvia Caballero Soler. Concepción Caballero Vargas. Diana Paola Gamba Martínez. Ángela María García. Rosa Emma Hernández. Estela Huertas Cortés. Marleni Jiménez Ramos. Alicia Junco Muñoz. Rosalba Edith López Romero. Lucinda Mancipe Lara. Estefanía Mancipe Patiño. María Sofía Mancipe Pérez. Estefanía Mancipe Vargas. Angie Natalia Martínez. Luis Eduardo Martínez Huertas. José Silverio Martínez Martínez. Yamile Rocío Martínez Martínez. Lilia Martínez Muñoz. Luz Marina Muñoz Bernal. Luz Marina Nope Chavarro. Manuel José Parra Galindo. María Elena Pérez Lara. Margarita Rincón de Parra. Cecilia Rincón Rodríguez. Elsa Rodríguez. Briseida Sarmiento Vargas. Ana Gertrudis Suárez Suárez. Marisol Valero Lara. Adriana Yamile Vargas Martínez. Hoy la familia es despreciada, es maltratada, y lo que se nos pide es
reconocer lo bello, auténtico y bueno que es formar una familia. Lo indispensable que es esto para la vida del mundo, para el futuro de la humanidad. Papa Francisco. Arciprestazgo de San Marcos. Parroquia La Catedral. José Raúl Mora Buitrago. Parroquia de Macanal. Araceli Alfonso de Castañeda. Carmen Eslava de Garzón. César Augusto Martínez Romero. Graciela de Jesús Roa Cárdenas. Nuestra Señora del Carmen de Garagoa. Elba Inés Callejas de González. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. María Amparo Barreto Lesmes. Gladys Virginia Mora Mora. Bárbara Sanabria Jiménez. Parroquia de Tenza. Emelina Ávila Gutiérrez. María Rosa Elena Jiménez de Morales. Lida Isabel Macías Castañeda. Ismaelina Martínez de Ramírez. Dilma Leonor Mondragón Castro. María Cecilia Morales Borges. Clara Inés Moreno Calderón. ¡Qué precioso es el valor de la familia como lugar privilegiado para transmitir la fe! Papa Francisco. Arciprestazgo de San Juan. Parroquia de Chivor. Ligia María Hernández Gámez. Parroquia de Guateque. María Rosalba Alfonso Molina. María Teresa Alfonso Molina. Isabelina Borges de Sacristán. Mariline Castañeda Beltrán. Betulia Hernández Hernández. Blanca Miriam Ipia Pechene. Alicia Ramírez Gordillo. Gladys Janet Valero López. Parroquia de Sutatensa. Flor Marina Borges Buitrago. Luis Antonio Bulla Bueno. José Arnoldo Candela Ramos. María Florinda Celis Mendoza. Saúl Huerta Celis. Dora Cecilia Pinto Dueñas. María Concepción Portugués de Hernández. Mario Julio Sacristán Cuesta. Tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Papa Francisco. Arciprestazgo de San Mateo, parroquia de Miraflores. Roberto Buitrago Díaz. Lilia Castañeda Franco. Sandra Milena Esquivel Daza. María del Carmen Guerrero de Pulido. Ligia Estela Lesmes Mora. Blanca Inés Mendoza Borges. Ciro Antonio Parra Moreno. Hilda María Piñeros. Marta Judith Rodríguez Rojas. Paulina Ruiz de Holguín. Ana Elizabeth Vargas Carvajal. Floralba Velázquez Sánchez. El hombre es esencialmente un ser social. Con mayor razón, se puede decir que es un ser familiar. San Juan Pablo II.